Iré a visitar por última vez a Tim y Brooklyn en el lugar neutral. La última vez que los vi, los animales y los humanos estaban peleando. En la filmación que me enviaron, parece que los gatos finalmente se llevaban bien. No se peleaban, no gruñían, no se arañaban. Esa es la prueba de una buena relación. Espero que esta vez Brooklyn y Tim estén listos para llevar su relación a otro nivel y mudarse junto con sus tres gatos. ¿Cómo les fue con los gatos? Muy bien, se están llevando mucho mejor últimamente. ¿De veras? Sí. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos mucho mejor ahora. Él es mucho más amable con Clio. ¿Ahora juegas más con ella? Sí, estuve jugando con ella. Sí. ¿Ves? Ella te aprobó. Aprendí mucho desde la primera visita de Jackson. Yo estuve jugando mucho tiempo con Clio. De hecho, mucho más, ¿no? Y parece que ella me quiere mucho más ahora. Ya no la asfixió tanto como antes. Me parece que eso colaboró también para aplacar la agitación de Clio. Por lo que veo, me parece que se ha involucrado mucho más. Y deberías felicitarlo por eso. Dame un... Iba a chocarte los cinco. Quería un beso. Entré a la casa de Brooklyn y Tim e inmediatamente noté una energía totalmente distinta. No existe esa tensión, como si estuvieran a punto de pelearse en cualquier momento. Ojalá supieran lo mucho que ayudó este espacio neutral con todo esto. Sí. Es más, ahora están debajo de la cama. ¡Qué bien! Sí. Me gustaría dar una vuelta para ver cómo están estos chicos. Bien, vamos. A ver cómo están. ¿Están debajo de la cama? Sí. Vamos a saludarlos. Parece que ya se están entendiendo. Ahora los tres gatos se comunican entre ellos con un lenguaje corporal totalmente tranquilo. Eso es muy importante. Los gatos se están llevando mucho mejor, pero honestamente mis ejercicios con la cerca y la presentación gradual colaboró mucho. La energía positiva entre Brooklyn y Tim se encargó del resto. Esta pareja hace 2 semanas usaba sus animales como armas para pelear entre ellos. Ahora establecen lazos a través de sus mascotas, y eso es muy importante. Ahora quiero verlos en la sala por 2 motivos. Quiero verlos en un espacio más grande y quizá en una posición más relajada. Pero también quiero compararlo con lo que vi la última vez, para ver si hay alguna diferencia perceptible en cómo se comportan entre ellos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Me siento muy, pero muy bien. Jamás pensé que podríamos tener a los tres gatos en el mismo lugar. Me gusta porque ahora están en el mismo ambiente, sin estar siempre como a la defensiva. Creo que la clave es tener una actitud positiva. Y todo se soluciona de manera positiva. Creo que eso es lo que ocurría entre Clio y yo. Yo tenía una actitud negativa y me predisponía de alguna manera a fracasar. Ahora es todo lo contrario. Claro. Y además está el hecho de que ahora lo admita. Hace 2 meses no lo hubiera admitido. Y el hecho de que ahora lo admita demuestra que él ha cambiado mucho. Para resumir todo, este nivel de compromiso es... De nuevo, solo pasaron 1 semana. Por eso debo darles mucho crédito, porque mucha gente ahora podrá aprender mucho de gatos con ustedes. Creo que sin duda Tim ahora es mucho más abierto, amable y comprensivo. Y creo que por fin acepté que yo a veces soy muy apasionada con los gatos. Y aprendimos a aceptar nuestros defectos. Lo que ustedes hicieron, lo que pudieron lograr, fue estupendo. Y, por supuesto, toda esa energía que ponen en estos gatos, pase lo que pase con ellos, van a tener una muy buena vida. Estoy orgulloso. Muchas gracias por todo lo que hiciste. De nada. Fue un placer. Chicos, si me necesitan, saben cómo encontrarme. Sí, okay. Muchísimas gracias. Fue un placer gracias. Trabajar con ustedes. Otra cosa, Jackson. Hay una cosa más que me gustaría compartir contigo. Brooke. Sabes cuánto te amo y lo mucho que significas para mí. Estuvimos juntos casi 3 años. Eres la persona más hermosa del mundo y tienes un gran corazón. Veo cómo eres con los gatos. Eres muy buena con ellos. Sé que serías una buena madre. Quiero que pasemos el resto de nuestros días y... Quisiera saber si te casarías conmigo. ¡Qué emoción! Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Te amo. Yo también. Fue fantástico verlos a ellos convertirse finalmente en una pareja feliz. Dejaron de discutir y pelearse, y eso fue hermoso. Felicitaciones, chicos. ¿Me van a invitar? Por supuesto. Ya que lloré cuando te declaraste, deberían invitarme a la boda. ¿Se puso a llorar?
porque... Lloro de verdad. Jackson es una persona totalmente auténtica. Sí. Nos dimos cuenta de que a él le importábamos. No solo los gatos, nosotros. Se lo merecen. Muchas gracias por todo. Adiós, adiós, cuídate. Nos vemos después. Adiós. Fue toda una sorpresa. Jamás pensé que me pedirías matrimonio. Bueno, ella pensó que yo usaba a los gatos como una excusa. Y le demostré que no. Te amo. Te amo.